Hola, yo soy Delta y pues no sé cómo empezar porque este video lo estoy haciendo para contarles dónde estuve el último año de mi vida que no fue aquí grabando videos. En serio, no saben cuántas veces he intentado grabar este video, por eso es que hoy no estoy nada arreglada porque ya lo intenté muchas veces y no funciona. Pero la verdad es que quería grabar este video para contarles que hace como un año que no grabo videos, un poquito menos de un año, pero es que han pasado muchas cosas en mi vida. No se ha acomodado todo para hacer videos. Y pues, aunque hasta a mí me sorprendió, algunos de ustedes me han mandado mensajes por Instagram o hasta en persona, en Facebook, que porque ya no he subido videos, que les gustaban los videos, que si les atraía eso de estar viendo lo que hacía, lo que subía, etc. Entonces dije, bueno, pues vamos a retomarlo. Y la verdad es que hay muchas razones por las que dejé de hacer videos. No todas son pues como buenas, pero han pasado muchas cosas en mi vida este último año. La verdad es que una de las razones por las que dejé de hacer videos es porque la cámara no era mía y pues tenía que pedirla y que me la prestaran y luego venir, grabar, revisarla, editar, etc. Y aunque no lo crean, pues es un poquito complicado porque pues no deja de ser prestada y no, bueno, yo no me sentía tan cómoda con que, oye, ¿me prestas tu cámara? Entonces, pues esa fue una de las principales razones. Otra fue que entré a un nuevo trabajo y en este trabajo pues los horarios son un poquito rotativos, no siempre tienes el mismo horario, no siempre descansas el mismo día, entonces es un poquito complicado ordenarse con eso y tener el tiempo de sentarme y darme el tiempo de sentarme y grabar o de ponerme a grabar lo que sea. Aunque no lo crean, todo lo que voy viviendo en mi vida digo, ¿por qué no traigo una cámara para grabar? ¿Por qué no tengo aquí para enseñarles lo que yo estoy viendo? Y la verdad es que han pasado muchísimas cosas este último año. Como les digo, entré a un nuevo trabajo y en ese trabajo me mandaron un mes a una capacitación a la Ciudad de México y la verdad es que mi idea era grabarles un blog de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que viví, de todo lo que conocí, de todo lo que hice, pero pues la cámara no era mía y estar un mes en otro estado, pues como que no. Y entonces como que ese fue el mes definitivo donde yo dije, si voy a grabar, pues va a ser ese mes y si no, pues ya no lo hice. Y pues no lo hice y también pues pasaron muchas cosas en mi vida, muchas buenas, muchas malas. Trabajé muchísimo este año, he trabajado muchísimo y pues gracias a que trabajé muchísimo ya tenemos cámara, ahorré para comprar una cámara y ya la tengo. Y en serio, me ha costado un trabajo entenderle a esta cámara, un trabajo. Yo creo que si estoy enfocada esto va a ser un milagro, en serio, creo que ya lo pude hacer, espero que no me falle. Perdón si escuchan ruido, pero es que estoy usando la luz de mi ventana y como hace aire se mueve. Y pues eso, es un año. En un año pasan muchas cosas. Yo creo que uno no se pone a ver todo lo que pasa en un año, pero yo viví cosas increíbles, conocí personas increíbles que espero se queden en mi vida mucho, mucho, mucho tiempo. Y pues han pasado cosas alegres, cosas no tan padres. Una cosa no tan padre que pasó fue que pues Puka, mi perrita con la que hice el tag de la mascota, pues ya no está conmigo y fue una etapa muy, muy triste. En serio, me hace mucha falta, le extraño muchísimo. Pero pues nada, como pues aprender. Estuvo 14 años conmigo, pero pues hay que darse uno el tiempo de pues de no tener ya esos seres queridos, de superar que no estén con uno. Para mí todavía es difícil, para mí todavía es triste, pero pues no dejo de pensar en que pues ya era muy viejita, ya estaba teniendo muchos problemas de salud y que para ella es lo mejor. Y pues también han pasado muchas cosas muy padres, he viajado con mi mamá, he conocido lugares muy bonitos, he tenido experiencias increíbles, he hecho sesiones de fotos, he estado en pasarelas, como les digo, he hecho muchos viajes, he trabajado mucho, he conocido mucha gente nueva en mi vida que espero que se quede. Y pues nada, estoy lista para seguir grabando. Creo que todo en esta vida son momentos y yo tuve la oportunidad de grabar ya una vez y dejé de grabar y en todo este tiempo lo único que ha estado en mi cabeza es que debería seguir grabando porque a mí me encanta hacer esto. Ténganme paciencia con la edición y con
con la calidad, porque en serio apenas le estoy agarrando a la cámara, tengo súper poquito con ella. Si la compré, me fui de viaje, me salieron fotos muy buenas, muy malas y muy más o menos, y pues apenas le estoy agarrando para el video, para el audio. Tengo que mejorar en mi edición, pero pues ya estoy aquí y solo quería que supieran que voy a volver, que este año no hace nada de mi vida. Claro que me cambió, claro que aprendí mucho, pero nada que no sea para estar aquí otra vez y con muchas ganas y con mucha emoción. Y la verdad estoy feliz de hacer esto, es algo que me encanta, en serio, que si nunca se han puesto atrás de una cámara a hablar y creen que las personas que lo intentamos estamos locas, o sea, a lo mejor tienen razón, pero inténtenlo y a lo mejor nos entienden, porque en serio es muy padre compartir todo lo que haces, lo que vives, y eso es lo que quiero hacer a partir de ahora. Quiero compartirles todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que pienso, todo lo que se va cruzando en mi camino, y pues ojalá y ahora sí me dé el tiempo de hacer las cosas. Espero que todo se acomode en esta vida para yo poder seguir haciendo esto, y eso se trata mucho de mí y yo estoy en toda la disposición. Así que sin más choro mareador, muchas gracias por seguir aquí. Esto es un nuevo comienzo, y si eres nuevo, este es tu primer video, no te preocupes, vamos a empezar de cero tú y yo juntos. Y pues nada, mis redes sociales siguen siendo las mismas, están allí abajito por si las quieren ver, y yo les prometo que nos vemos en el próximo video. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. Bye. Uy, uy no.